Pachuca, HGOOM Informex, en Cuautepec se registró una fuga de hidrocarburo este martes, por lo que cerca de 300 alumnos y personal académico y administrativo del COBAEH fueron desalojados. Los hechos sucedieron en la colonia Francisco I. Madero de esta demarcación. Como medida preventiva y por su cercanía con la toma, autoridades determinaron suspender las clases en el COBAEH plantel Cuautepec. En la alcaldía se precisó que en el lugar se encuentran las corporaciones de seguridad pública, quienes están a la espera del personal de Pemex para subsanar la fuga. Continúa la ordeña a ductos pese a la tragedia de Tlahuelilpan. Personal militar igual en el sitio de la fuga, que hasta el momento se encuentra vigilada y el área acordonada.